fiesta de la Santísima Trinidad. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como culminación de los misterios de nuestra fe, celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Sirve de muy poco que intentemos explicar en términos filosóficos o matemáticos lo que es un misterio que nunca vamos a comprender del todo. Nuestra experiencia de fe nos dice que Dios es Padre amoroso, que cuida de sus hijos y les protege. Está a nuestro lado y nos quiere a todos. Dios es Hijo, que nos ama hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y Dios es Espíritu, que nos fortalece y nos da alimento para que sigamos caminando hacia su encuentro. Esta solemnidad es el núcleo esencial de la fe cristiana. Confesamos a un Dios trino y uno a la vez. Nuestra vida espiritual gira en torno a la Santísima Trinidad. Históricamente, esta fiesta vino a resolver un problema pastoral como consecuencia de las doctrinas de Arrio y por los adopcionistas. Negaban la unidad, la consustancialidad y la igualdad de las tres divinas personas. De ahí se determinó que la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Esta fiesta se justifica pues la Iglesia ha proclamado y celebrado los hechos salvadores que atribuye a cada una de las personas. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Las divinas, la promesa y el envío del Hijo las atribuye al Padre, la encarnación y redención al Hijo, y las obras de la Iglesia al Espíritu Santo. Dice San Juan: a Dios no lo ha visto nunca nadie, pero por ser amor creó el universo para poner en él al hombre, hecho a su imagen y semejanza, y ese Dios misterioso envió a su propio Hijo. Este se hace amigo nuestro y le da su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo, Espíritu de amor, se derrama sobre nosotros para que esa imagen y semejanza nuestra a Dios sea perfecta, uniéndonos unos a otros en un mismo amor de hijos de un mismo Padre Dios y por tanto hermanos entre sí. Vivencialmente cada uno de nosotros podemos y debemos vivir la presencia del Dios trino en nuestra alma durante toda nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Dios, participamos automáticamente de la Trinidad de Dios. Cuando una persona ama a Dios y es amado por Dios y ama a sus semejantes, vive dentro de ella el mismísimo Dios trino. Lo importante es que cada uno de nosotros vivamos de tal modo que pueda hacerse realidad esta presencia de Dios trino en nuestra vida. Somos de la familia de Dios, somos sus hijos. El amor establece entre Dios y nosotros una comunión y una presencia del amor que es el Dios mismo. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.